supuesta cocaína, un kilo, supuesta cocaína que tendría en su posesión. Iván Moncada conversa con el oficial Rafael Andino. Así es, en efecto, compañeros de HCH Noticias, estamos desde la jefatura policial de esta ciudad de Catacamas. Conmigo el oficial Rafael Andino. Se ha capturado una persona y con ello también se le ha decomisado un kilo de supuesta cocaína. Un gusto saludarle, Rafael. En efecto, Iván, trabajo de nuestra noble institución, Policía Nacional de Honduras, a través de la Dirección Policial de Investigaciones y otras dependencias de esta misma institución que trabaja en la área de investigación e inteligencia, se dio la captura en el sector de la aldea Pisijire de el sector de Dulce Nombre de Culmí, a un ciudadano de aproximadamente 28 años de edad, originario del municipio de Juticalpa y residente en el sector, en posesión de un kilo de cocaína. Mencionar que al momento de su detención se le decomisó lo que fue un vehículo y dos teléfonos celulares mismos que son remitidos por parte de la Dirección Policial de Investigaciones al ente acusador del Estado, en este caso el Ministerio Público, quien es el encargado de llevar lo que son las evidencias técnicas científicas y poder proceder en contra de este para remitirlo por el delito de tráfico de drogas en contra de la salud y seguridad del Estado de Honduras. Esta es la respuesta por parte de la Policía Nacional en los diferentes operativos y saturaciones y allanamientos en los diferentes municipios del departamento de Olancho. En cámaras de nuestro compañero José Ordóñez y Juan Moncada, retorno con ustedes a los principales estudios.